La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí de vuelta con ustedes, las psicoanalistas Clemence Lunis y Elena Trujillo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, encantadísima de estar de nuevo en los micrófonos con nuestros oyentes, deseando producir los próximos minutos donde la sexualidad femenina es protagonista. Aunque no lo veamos. Porque está en todo. Quería plantearte algo hoy, Elena. La recurrencia, el aprecu, una fórmula así muy psicoanalítica, bueno, que es la base del psicoanálisis, vamos a decir, ya que nada se puede decir ni pensar después del acto, porque primero hay que hacerlo, después decirlo, para poder saber de algo. Es decir, algo que en principio tenemos tendencia a querer lo contrario. Es decir, primero, bueno, esta tarde voy a hacer eso, entonces planeo. Planeo todo lo que va a pasar, lo que le voy a decir a este, los pasos que voy a dar, planeo la educación de mis hijos, planeo el futuro de mis hijos, planeo. Pero no hay ningún vuelo. De tanto planear, no vuelo nada. Ni huelo nada, sino que me transformo ¿en qué? En máquina, en querer planear. Y al ser humano no se le puede planear, no se le puede controlar, ni siquiera se le puede decir lo que tiene que hacer. Pareces una joven rebelde hablando con su mamá. ¿Ah, sí? Total. Sí, qué juventud. Mamá, el ser humano no puede someterse a las reglas como tú lo planteas, porque el ser humano tiene sus propias reglas. Muy bien, lo dices más directo que yo, efectivamente. Bueno, pero creo que no es una cosa de juventud ni una cosa... El joven necesita fabricar su propia vida, fabricar su vida, y está encorsetado con un montón de frases que le impiden. Esto está mal, eso es mejor así, mejor asá. ¿Y cuándo no... se da cuenta de la vida que uno tiene? Bueno, cuando se tumba en el diván y habla de esa vida, de cómo piensa esa vida, de cómo piensa lo vivido o lo que quiere vivir, como tú decías antes. Porque no es que yo de joven o que yo ahora puedo plantear cómo va a ser mi vida. Primero la tengo que vivirla. Y según lo que vaya viviendo, pues de ahí se puede ir haciendo lecturas. ¿Y lecturas de qué? De cómo deseo. Pero los padres tienen miedo. Tienen miedo del deseo de los hijos. Y de la influencia del mundo sobre el deseo de los hijos. Bueno, porque tendrán algún miedo también sobre su propio deseo. Bueno, su propio deseo generalmente está muy reprimido o es muy perverso. Porque si no, uno no puede pensar tan mal de los hijos. Es decir, todo el mundo no educa a los hijos de la misma manera. No todos los padres piensan en ese futuro dificultoso, tortuoso... o echado a perder de sus hijos si ellos no mantienen el control, por ejemplo. Hay algunos que solo piensan en el peligro, hasta le hablan a los hijos de que son unos desgraciados, si no fuera por ellos. Entonces, claro, frente a ese tipo de educación, hay otras personas que confían en el crecimiento de los jóvenes, que los dejan desde el error a que puedan aprender a tomar decisiones, que los consideran ya más sujetos, más humanos, sin que ello implique que ellos le abandonen, pero de alguna manera le dan más autonomía a la posibilidad de que el otro también vaya construyéndose. De fabricar su propio deseo, claro está. Uno tiene que fabricar su vida, fabricar su historia. Cuando la tendencia también de los niños, hay muchos que no se atreven, que también son un poco
tienen temores frente a la vida sin papás, sin mamás, que estén ahí respaldando con frases, con comentarios, y no se lanzan. Entonces también por eso que es desde ese tironeamiento, vamos a decir, que los hijos están reclamando a los padres y es que tengo que venir porque me dice que tengo que acompañarlo. Bueno, y cuando van cogiditos de la mano ya por la calle, es un escándalo. ¿Ah, sí? ¿Cómo que es un escándalo? Hombre, que tú tengas 5 años y vayas cogidito la mano de tu mamá o de tu papá, bueno, pase. Es que son amores bastante duraderos, los amores filiales. Son muy duraderos. Y sobre todo cuando uno se sigue rozando con la madre, con el padre, cotidianamente o semanalmente. ¿Y de qué tiene uno miedo? ¿De qué tiene uno miedo si se separa un poco de los padres? Desear otra cosa que papá y mamá. Bueno, y que papá y mamá deseen otra cosa que no seas a ti. Mira, ven, ahí es interesante porque ahí apareció la recurrencia. Una lectura. Es decir, que hemos imaginado una situación de una hija con su mamá o con su papá dando la mano, que ya tiene 15 años, y que entonces hemos hecho la lectura, pero primero tiene que pasar, primero lo tenemos que contar para poder hacer una lectura. No es que de antemano decimos, no hay que tomar la mano, pero podemos, una vez que está hecho, hacer una lectura. Y eso es lo interesante, es decir, que las cosas hay que vivirlas. ¿Y para qué sirve hacer una lectura de las cosas? Bueno, en el diván sirve para después modificar, porque la próxima vez que doy la mano la voy a dar diferente, obligatoriamente. Sí. No puedo mantener el mismo gesto después de una interpretación. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para ir modificando. ¿O qué? ¿Voy a dar la mano a la misma persona toda mi vida? Pero si cada uno es como es. Cada uno es como es. No, cada uno no es nada. Cada uno es en el momento que vaya haciendo. No hay un es así, es asá. Si siempre cuando dejamos el ser humano que crezca, es siempre diferente. No tiene etiquetas. No es un producto manufacturado que tiene etiquetas de composición. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen miedo de dejar... Todos tenemos miedos. Bueno, es cierto. Pero hay personas que tienen un miedo, te lo manifiestan así, de dejar de ser ellas mismas. De por estar con otra persona... De repente son mujeres esas. ¿Son mujeres? Pregunto. ¿Has traído, lo has puesto en femenino? Bueno, puede ser, o pueden ser hombres, pero en el sentido de cómo le puede influir convivir con otra persona. Hay un dicho, dice, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Uy, uy, uy. ¿Pero es por la convivencia o por qué es? Es por la convivencia, efectivamente. No, por supuesto. Que es por la... ¿Qué hago con la convivencia? Porque no es tanto dar la mano, que yo puedo dar la mano, pero sino que esa lectura que nosotros hacemos así de manera un poco directa es porque sospechamos todo lo que conlleva esa mano, esas manos juntas. Del primer amor. ¿Pero qué decías de la convivencia? ¿Qué sirve a las chicas que tienen temor a dejar de ser esa que conocen? Dejar de convivir, porque uno vive con uno. Una vive consigo misma. Entonces, frente a la modificación, ya cambio. Y frente al cambio, ya vivo con otra. Si ya no soy la misma... ¿Y si esa te gusta? Siempre me va a gustar. Siempre me va a gustar. Es decir, que hay rasgos de mí que no me gustan. Y hay otros rasgos que me encantan. Porque en general la gente se ama bastante. Se ama bastante. Se ama mal, efectivamente. Todavía no he aprendido mucho a amar. Pero se ama. Se ama. Se maltrata como un ser amado. Claro, que tiene una relación fuerte con uno mismo. Pero para hablar de los cambios que uno puede llegar a vivir o a vivir frente a esos cambios, de poder ser diferentes, de poder ir haciendo cosas diferentes para sorprenderse y decir, mira, ahora estoy... Porque va a convivir con una persona diferente. Del mismo modo que mi pareja va a convivir con una persona diferente si yo cambio, pero que yo también voy a convivir con una persona diferente si yo cambio. Y además el exterior me lo va a enseñar. Porque voy a modificar las frases y las conversaciones que voy a tener con los demás. Es decir, que eso, hay un miedo, pero vemos que somos como pequeños
yo diría, bichos temerosos, en el sentido como, ¿cómo vamos a tener temor? Si el ser humano es así. El ser humano es la modificación constante. Tener temor a ser un ser humano, ¿qué podemos resumir, doctora? ¿Qué sería? ¿Un chimpancé? No, tener temor a la muerte. Un chimpancé no se muere, no lo sabe. No lo sabe. Ningún bicho más que el bicho humano sabe. Entonces, tener miedo a los cambios, tener miedo a descubrirse diferente, a cambiar de etiquetas, a modificar las etiquetas que nos han puesto. Bueno, es más, decir, yo tengo miedo de, es yo tengo deseo de. Que las personas que ni siquiera dicen tienen miedo, es decir, que no sienten, que no tienen una inquietud, de alguna manera están muy lejos del, de la posibilidad de transformación del lenguaje, de eso que no es, es propiamente humano, que es como si tuvieran inconsciente sin trabajar para él, como si solo trabajaran para su nivel de necesidad, de aquello que les calme. Pero aquello que les calma, pues te lleva a moverte muy poquito de un círculo de confianza. Claro, tu vida se reduce muchísimo con respecto a otras vidas posibles. Pero porque hacer frente a las modificaciones que le toca vivir al ser humano da una, es una cierta valentía. Bueno, es ridículo decir eso, en el sentido que cada ser humano tendría que vivir eso. Pero estamos tan atascados. Bueno, desde fuera se ve. ¿Dónde lo has visto? Hay muchas personas que uno los ve desde fuera y los ves gorditos, estropeados, un poco descuidados o envejecidos, o no se cortan ni pelo, o ya no te hablan del coqueteo, o no salen, tienen su vida muy, muy circunscrita al trabajo, casa, pan. Te está mostrando como que están aplacados totalmente y un poco enfermos de su neurosis. Claro, ellos no lo pueden ver. Uno a sí mismo dice, esa es mi vida. Pero desde fuera todos sabemos que podrían, ¿no? Que fuera de ese grado de neurosis en que se han convertido su vida, rejuvenecerían, cuidarían más de su cuerpo y esa relación de pareja que mantienen estaría más cimentada en el deseo con otras personas. Pero eso fuera de la neurosis. Que cuando recomendamos psicoanálisis para todas las personas, no tiene que ver en que todos seamos degenerados mentales. La sexualidad femenina radio @gmail.com. La sexualidad femenina radio @gmail.com. Escríbenos. ¿Puedes seguir, doctora? Perdón por la interrupción. ¿Y por qué? Porque tengo que escribir ahí. Para contactar con los psicoanalistas. Yo también que puedo decías que tú también puedes, a ver qué tal. Bueno, sí, es un teléfono de consulta que tienen ustedes a su disposición para sus sugerencias, para las consultas de pareja, para escribirnos sobre alguna pregunta que quieran hacerlo de los contenidos de los programas. Tenemos también un teléfono a vuestra disposición de nuestras consultas en Madrid, que es el 915596436. 915596436. Muy bien, llamaremos. ¿Qué decías entonces del deseo? Que tengo miedo de, es deseo eso que claro, temo. Claro, que cuando manifestamos a veces nuestros deseos o nuestras inquietudes, que eso no es malo. Eso es un signo de que no queremos estar en la misma baldosa, que tenemos deseos, pero no sabemos cómo utilizar nuestra energía. Bueno, cuando uno ahí puede construir con la ayuda de alguien un campo de seguridad, porque lo que uno necesita ni siquiera es que el otro te lleve de la mano, saber que hay un otro ahí que de alguna manera te va a apoyar, que luego nadie te va a apoyar en la vida, va a ser cada uno tiene que construir su propia vida, pero hay demasiada soledad a veces en el crecimiento de las personas, porque lo que suele haber son relaciones de sometimiento. Me someto a mi mamá, me someto a mi marido, me someto a mi mujer, me someto al jefe. En ese sentido de como para mantenerme en ese grado de seguridad en alguna relación, es como uno se somete y el otro es el amo. Y no es tanto esas las relaciones que nos convienen. Es una relación de una y además, construcción. De muchas veces no sabemos ni de cuando lo vivimos, no sabemos quién somete a quién. Quién es el amo y quién es el sometido. Porque lo vivimos, padecemos esas relaciones. Por ahora el ser humano muy pocas relaciones diferentes a eso ha podido vivir.
pero está bien averiguar un poco. Bueno, a veces uno es el que tiene la fusta y luego se lo cambia al otro y el otro tiene la fusta también, se pegan mutuamente, en el sentido que a veces es una retroalimentación el que se somete, pero luego también hace que el otro tenga que estar pendiente todo el tiempo de ese sometimiento. Lo vemos en las películas, son relaciones casi imposibles que no se soportan y sin embargo se necesitan. Claro, la dificultad de las relaciones, que también en el mal, en el dolor se necesitan. Que si usted tiene dolor en sus relaciones, escríbanos, que aquí le daremos vaselina. Muy bien, Elena. Una vaselina envuelta. Muy bien, de palabras. Seguimos la próxima vez. Muchas gracias a todos por escribirnos y muy buenas. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación.